Está faltando el destape, Gabriela Vergara. Vamos a bailar, vamos a menearnos hoy acá, sí, tú sabes. Ajá. Bueno, porque nunca es tarde cuando la leche es buena, claro, y para armar una pachanga, usted siempre tiene tiempo. Aquí tenemos de invitado precisamente a un cantautor que fusiona sus raíces con música realmente bailable. Viene desde el estado de Michoacán. México es en the house. ¡Jeffes! Vale, ¿cómo estás? Ay, qué buen recibimiento, ¿eh? No manches, güey. Wow. No manches, güey. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy feliz de estar aquí en Miami con ustedes. ¿Qué se puede decir, no? Oye, la canción está genial, el ritmo está riquísimo, súper bailable. Cuéntanos un poco cómo fue toda esa creación, la parte creativa del ritmo. Oye, por lo que tratamos fue de divertirnos, ¿no? De hacer algo que le gustara a la gente y que también nos gustara a nosotros, ¿no? Como siempre digo, que nos invitara a la fiesta, ¿no? A divertirnos, al antro, discoteca, ¿no? A todo esto que nos gusta, ¿no? Lo que es la fiesta. Ay, mira, mira, o sea, viene de un pueblito en Michoacán, pero eres fiestero, ya te vi, ya te vi. Le gustan las chicas perreando, porque así se llama, es el título de la canción. Así es, el título se llama Las Chicas Perreando, que no es ninguna onda, como decimos ahí en México, nada malo hacia la mujer, ¿no? Sino que perrea, pues es un estilo de baile muy sabroso que a nosotros los caballeros nos encanta ver a la mujer, ¿no? Ay, mira, pero yo estaba viendo el video, mucho movimiento, mucha luz, muchos efectos. ¿Dónde se hizo el video? ¿Cómo fue la producción? ¿Cuánto tiempo les tomó? Y bueno, ahí la cosa se ve el poder femenino. Claro que sí, pues mira, nos tomó, pues estuvimos grabando en lo que fue México y aquí Estados Unidos, en Dallas, Texas, donde radicamos, ahí tienen su casa todos. Ay, muchas gracias. Y estuvimos también allá en México haciendo algunas tomas. ¿Y qué te puedo decir? Pues yo quisiera que la gente pues fuera a buscar esta canción, Chicas Perreando, que está en todos lados, y que la verdad me ha dado pues mucha suerte, porque he tenido el honor de andar viajando con esta canción, ¿no? Que apenas salió y que la está aceptando muy bien la gente, ¿no? De antemano quiero enviar el saludo para toda la gente de Venezuela, ¿no? La gente muy alegre. Claro. Tengo amigos venezolanos que viven allá en Texas. Es que vives en Texas. Es gente muy, sí, ahí radicamos. Y es gente muy trabajadora, muy leal, gente que, como decimos, gente chingona. Pues ya lo saben, mi gente. Si ustedes dan cualquier venezolano, aquí nos acaba de decir Jay Jeffes que usted es una gente chingona. No, hay que ver. Con las buenas. Mira, pero ¿cómo ha sido realmente esa mezcla y esa receptividad del público venezolano que hace vida allá en Texas? Oye, de tu música. Oye, pues mira, la gente venezolana, porque ya también tenemos grandes comunidades, ¿no? Claro, la gente venezolana, de Cuba, de diferentes lugares. De México. Y yo pienso que la gente de pues latinoamericana, ¿no? De por allá, está más impuesta a este estilo de música, ¿no? Porque debemos de decir que en México tenemos mucho el regional mexicano, ¿no? Sí. Que es otra cosa, ¿no? La banda, todo esto, para la tequila, como en las canciones. Pero esto en especial es música para bailar, ¿no? Para divertirte, para pasarla bien. Así es que por el lado de gente de Venezuela, de Honduras, de Guatemala y todo esto, les ha encantado, ¿no? Toda esta música que un servidor hace y para ustedes. Pero es que fíjate que a todos nos gusta la fiesta, la pachanga. Nos encanta. Hay un buen motivo nos encanta para la reunirnos fiesta y pasarla bien. Jay, tú has estado en la música desde los 15 años. Usted tiene ya una carrera bien andada. Usted tiene sus fans bien asentados con el tiempo. Pues sí, mira, tal vez no sé, yo siempre digo que tengo en la música de que tengo uso de razón, ¿no? Porque me cuenta mi madre que de pequeño me le escapaba para hacer ruido y ponerme a cantar ahí con lo que sea, ¿no? Claro que ya de 15 años, ya de más grande, pues ya lo hicimos más profesionalmente, ¿no? Y seguimos aprendiendo, ¿no? Y quiero decir que yo vengo de la era cuando todavía no teníamos las redes sociales. Entonces, claro, antes no era lo mismo como ahora. Ahora me encanta porque pues puedes ahí estar chateando con gente al otro lado del mundo, ¿no? Así es que muy divertido. Jay, una pregunta. ¿Esta canción de Las Chicas Perreando es parte de una producción? Sí, es un sencillo que se destaca de más canciones que están en Spotify. Yo creo que por ahí pueden encontrar la música de Jay Jeffes, que hay canciones muy parecidas, como la canción A Que Te Pum, que fue otra canción que ha gustado muchísimo, que tiene casi que la misma. Que ya tiene remix. Sí, también. Y que tiene casi el mismo estilo, ¿no? Y también tenemos otras canciones como Se Murió el Amor, Let's Go to the Party, que en sí hay una canción que así la nombramos, ¿no? Muy divertida, muy sabrosa, que yo invito también a todo el mundo para ahí que vaya a checarla. Mira, Jay, pero eso precisamente que estaba diciendo Gaby, comenzaste muy joven, a partir de los 15 años. ¿Qué le dice a esa nueva generación, a esos jóvenes que están empezando en el mundo de la música y que de repente piensan, bueno, esto está difícil, esto está complicado? Fíjate que no, yo al revés, yo digo, esto no es nada complicado. Yo creo que
cuando decide uno dedicarse a esto, yo creo que lo más importante es eso, tener ese commitment o ese compromiso con lo que quieres hacer, y a base de allí yo creo hay que seguir soñando siempre. Yo siempre les recomiendo que hay que aprender, ¿no? También porque hay que educar de alguna manera de lo que es esto de la música, ¿no? Y yo pienso, digo que los sueños se hacen realidad. Mucha gente no lo cree o piensa que no es cierto, ¿no? Pero la verdad que sí, porque cuando uno sueña, dicen por ahí, uno camina hacia su propio sueño, ¿no? Entonces va uno dando ese paso para más rápido se logre, ¿no? Así. Yo soy de esas personas que soñaba. Yo de pequeño, yo agarraba el cepillo, me ponía a cantar en el espejo, ¿no? Claro. O sea, yo me imaginaba un montón de gente que tenía espectadores, y yo cantaba canciones de los artistas de aquellos años, ¿no? Y así me divertía, ¿no? Entonces yo soñaba, y yo pienso que todo esto me llevó a que ahora, gracias a Dios, digamos, me ha ido bien, la gente ha aceptado lo que hago, y que tengo la fortuna, pues, de viajar y andar haciendo esto que tanto me encanta, ¿no? Amén. Mira, hablas de los sueños que se hacen realidad. ¿Con quién soñarías compartir escenario? Ay, pues mira, entre lo urbano tengo varias gente que admiro. Pues admiraba tanto a Daddy Yankee, ¿no? Pero ahora no sé si... Bueno, dice que se retiró, pero uno, quién sabe, sí, si vuelve con JJ, pues no sé. Hay que hacerlo. ¿Por qué no? Hay que hacer que regrese Don Omar, otra gran personaje. Yo creo que son pioneros y gente que viene luchando, pues, desde abajo, ¿no? Como decimos, ¿no? Que también soñaron y gracias a Dios, pues, lograron sus sueños, ¿no? Entonces, te puedo decir que hay mucha gente, incluyendo de donde yo soy, está el señor Marco Antonio Solís, que es que es también de Michoacán, ¿no? Claro. Estamos muy cerca ahí de donde yo nací, ¿no? Aunque he radicado casi toda mi vida de pequeño, he estado aquí, ¿no? Pero he tenido la oportunidad de conocer, pues, Michoacán, ¿no? Entonces, admiro a todas estas gentes o a todas estas personas, estos grandes seres humanos que han luchado y que han logrado, ¿no? Porque esto no es fácil. O sea, yo siempre digo, esto no es fácil porque hay que viajar, hay que trabajar, claro, mucho, hay que hacer muchas cosas, hablar con mucha gente. Entonces, a veces es cansadito, pero si lo siento de corazón, lo vas a hacer, ¿no? Pero en Venezuela dicen mi abuelita, dicen las abuelitas, dicen que sarna con gusto no pica. Definitivamente. Pero bueno, Jay, quiero que le digas a toda la gente dónde pueden escuchar tus temas, en qué plataformas y, por supuesto, tus redes sociales. Sí, pues pueden ir a Spotify, ahí encuentran como J. Yepes, que quiero decir, me dicen Jay Yepes porque siempre me decían Jay, porque mi nombre oficial de pila, como dices, es Jaime Yepes. Entonces los invito para que vayan a Spotify como Jay Yepes, ahí encuentran todo, en YouTube también como Los Yepes, y Los Yepes Music, perdón, también en Instagram. Ay, disculpe que me pongo nervioso. No, súper bien, súper genial. Ahora tenemos que despedir, pero me quedo aquí perreando contigo. Nos quedamos perreando, nos quedamos bailando. Gracias por acompañarnos hoy y demostrar que no hay límite cuando queremos hacer los sueños realidad y que el talento se multiplica. Los latinos multiplicamos el talento, ¿verdad, mi querida Gaby? Apoyémonos y disfrute de él todo, el talento de Jay Yepes. Y de esta manera terminamos el programa por el día de hoy, no sin antes recomendarle que se quede en la buena programación de EBTV. Así es, y si está online, mi querida Gaby, dale. Chao, chao. Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en El Doral.